Otra vez. Juan Carlos, está usted contento, ¿no? De ahí de número uno por caminando juntos el partido de Macarena Olona aquí en la circunscripción de Madrid. Sí, estoy contento, estoy ilusionado porque sobre todo es una rendija que abrimos también a toda la gente que no vamos a, que no podíamos representar en estas elecciones, ¿no? Dentro del partido en el que yo milito. Y que además le anuncio que además hoy ya me han abierto el expediente de expulsión. ¿Cómo? Y sí, me acaba a ver, de... espera un segundo a ver si los compañeros de Caminando Juntos. No, no, de Ciudadanos. Ah, de Ciudadanos. Pues vamos a poner la exclusiva, que nos va a dar una exclusiva si no lo ponen los compañeros, porque esto lógicamente era normal, ¿no? Ahí tenemos exclusiva. Y denos la exclusiva, don señor Bermejo. Sí, bueno, vamos a ver, no es normal. O sea, yo no estoy afiliado en Caminando Juntos, yo estoy afiliado en Ciudadanos. Ajá. Partido, como sabe, no, decidió no presentarse a las elecciones de forma unilateral, ¿no? La directiva no lo consultó a los afiliados. Y entonces yo, que quiero ejercer mi derecho de participación en unas elecciones, pues me quieren secuestrar, ¿no? Entonces me coaccionan y me dicen que si me presento con otro partido, pues me expulsan. Y como además ni me han dado audiencia, ni hemos tenido, ¿no?, tal como marcan nuestros estatutos. ¿Y quién le ha comunicado eso? ¿Qué miembro de su anterior partido, digamos, o de su actual partido que es Ciudadanos? Pues mire, es un firmante en nombre de la Comisión de Régimen Disciplinario, que yo honestamente no sé quién es esa persona, que no la he visto en mi vida. Pero usted no cree que, lógicamente, pertenecer a un partido y presentarse... por otro partido, otra agrupación, lógicamente imagino que los estatutos de Ciudadanos serían compatibles, ¿no? ¿No? Bueno, pues no está claro, por eso lo he recurrido. Es decir, es verdad que los estatutos de Ciudadanos es un motivo muy grave estar afiliado a un partido y que te presentes a las elecciones por otro o hagas propaganda de otro. Pero también es verdad que dice que siempre y cuando nuestro partido no se presente a unas elecciones y que el Comité Nacional del partido no haya emitido un acuerdo, ¿no?, respecto a las relaciones con los partidos. Entonces, como no, eso no ha ocurrido, o sea, el partido no ha emitido un comunicado diciendo que nos prohíbe a los militantes hacer campaña o apología por otros partidos, eso como no lo ha hecho, pues entonces yo no estoy infringiendo nada. Pero bueno, la verdad que es que harán lo que les sale de las pelotas, con perdón, como han hecho siempre.